Parceros y parceritas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por estos lares para que aprendamos, para que intercambiemos ideas. Esa es la cuestión. Así que en esta oportunidad, ustedes me contaron que este cantante argentino, ya gracias por ayudarme y responder todas mis preguntas, que tiene por nombre Daniel De Vita, también le hizo una canción al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en una oportunidad anterior, ustedes me habían dicho que él había escrito una canción sobre Colombia, así que yo la escuché, hice una reacción y al final les conté algunas de las problemáticas a nivel social y políticos por las que atraviesa Colombia y pues por las que ha atravesado a través de unos ciertos años. Ustedes saben, Colombia ha sido gobernado por los mismos de siempre, el nivel de corrupción y bueno, todo este tema. Así que en esa video reacción que se llama Colombia y Daniel De Vita, pueden ir a ver y aprender un poquito también más acerca de lo que sucede en Colombia, que como siempre tiene muchas cosas similares con otros países de Latinoamérica. Y en esa ocasión ustedes me contaron que él también le había escrito una canción al presidente de México, así que esa es la razón por la que estamos acá, para escuchar, aprender sobre qué se trata esta canción. Pero antes de empezar, recuerden por favor apoyarme, sería para mí muy muy gratificante. Recuerden dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita, al igual que darse una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, para que veamos fotitos, para que compartamos de una manera más cotidiana y más íntima. Así que sin más, bueno, a lo que vinimos vamos, hagámosle y bueno, esperemos a ver entonces qué mensaje tiene Daniel De Vita por medio de esta canción. Ustedes saben que siempre les dejo aquí en la descripción el link directo de la canción y de los videos a los que reacciono, para que vayan y dejen su amor también y se suscriban allá a los canales a los que reacciono. Así que ahora sí, empecemos. El reflejo de la luna inspiró esta tierra única, por la que tantos seres rasgaron su túnica, decretaron muerte súbita de forma pública y fallaron. Nunca muere lo que surge de la rúbrica del firmamento, testigo del tormento que sufren sus vástagos, el filamento que desfila y el lamento del conquistado, invadido por el enquistado, colonia anclado al vaciamiento. 300 años cruentos hasta que la sangría se detiene y vienen cientos a mutilarla, a partirla por la fuerza. No hay gesta más perversa, pero persevera. Resiste el castigo estratégico y aún intenta, pero no pueden con México. Otro hijo de la América que nace, lo define su apellido, adjetivo del que hace. Ahí en la posadita con su familia crece, trabaja en la mañana, lee cuando oscurece, escribe, estudia, no concibe, repudia. Hijo del sol sufra la lluvia, diluvian ideas, el oxígeno tales, y se hace carne con indígenas frontales, mortales, las consecuencias del modelo, que cubre el cielo y profana el suelo, señuelos para el que la injusticia le da asco, y así prepara su primer plan en Tabasco. Fraude, una constante en esta historia, que intentará evitar que los sueños toquen la gloria, pero el hombre es duro y ningún muro de falacias pudo frenar la caravana por la democracia. O impedir que use el bolígrafo a 100 grados centígrados contra ese que denigra los derechos consagrados. Su pluma y su trabajo con el pueblo fueron ejes que lo llevaron a ser jefe del DF. Con fe en su defensa del humilde, se nota el efecto de ubicar bien la tilde. Entonces cinde la redacción, México es testigo de un proyecto alternativo de nación. Y otros critican el gasto de un estado que protege al que trabaja y no da abasto. Urden el infundio, se van al pasto y desaforan al segundo. Mejor alcalde del mundo, la daga del que odia la inclusión entró profundo. Nuevo proyecto, soberanía verdadera, que la bandera flame en su patria entera. Y así como sus planes toman dimensiones grandes, también se expanden las maneras del fraude. Mágicamente un rato antes del desayuno, Felipe Calderón gana por 0,1. La mafia nos robó la presidencia, sentencia. Otro libro que antecede 6 años de decadencia. La voluntad del pueblo guardada en el sótano, presidencia legítima en el zócalo. Resistencia al nuevo saqueo frenético, barricada en el Congreso contra el robo energético sintético. Algo que ya conocen, otra elección dudosa en 2012. Última pieza del encastre, el desastre. Toma México por traste, por lastre. Masacre, Ayotzinapa llora. La corrupción devora la grandeza de otrora. La mafia sama y señora, añora las horas más nefastas y replica su aurora. Y ahora,
cómo termina la partida. Sabemos bien que la tercera es la vencida. La casa vendida tiembla, sonríe él. La luna anuncia, es tiempo de Andrés Manuel. Es tiempo del que trabaja por su salario. Es tiempo del orgullo originario. Es tiempo de dar sustento a eso que el viento susurra lento. El que lucha nunca ha muerto. Fuerza colectiva, custodia popular, garantía para vencer al fraude de una vez. Ahí los ves, son hijos de América, juntos desterrando la miseria cadavérica, dejándose la piel, batallando en esa arena. Y la campaña negra sucumbió ante la morena. México no será piñata, no. México se planta en el pantano. México inaugura su temporada más linda. México, la chusma que irrita a Doña Florinda. México, es hora de tu éxito. Que la violencia muera ante tu léxico. Piden algunos de esos que no se remedian. Libros de Vargas Llosa en el sector comedia. Aires de dignidad se aproximan. Desde Argentina a México, de México a Argentina. El abrazo que libere América Latina. Que saque a la patria grande de la ruina. En las calles y en las redes pueblos se proyectan para contrarrestar a la dictadura perfecta. Y esos que no pueden confesar su fin van a seguir pataleando con su operación Berlín. Otro sin sentido de los insensibles vieron caer el fuerte que creían indestructible. Al mando del dirigible Pancho Villa y Zapata, Benito Juárez y otra horda se desata. La raza roja arrasa al suelo y junto al trabajador Andrés Manuel López y sobre todo Obrador. Independencia, reforma, revolución. ¡Viva México, cabrones! ¡Cuarta transformación! Muy bien, muy bien, muy bien. Les cuento que vi este video en el momento indicado. En el momento indicado, ¿por qué? Porque vi algunas imágenes que hacen parte del documental que se llama Esto Soy, en donde se cuenta un poco más acerca de los orígenes de la vida y del recorrido político que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este documental, el cual se encuentra en mi canal de YouTube, Alexa López All. Recuerden que tengo dos canales. Ustedes saben que al reaccionar a contenido de terceros siempre es bueno tener un plan B. Así que recuerden pasarse a mis dos canales, Alexa López All y Alexa López Call. Listo, pues les cuento que en este video tuve la oportunidad de ver de algunas de esas tomas y por eso lo recordé. Es definitivamente un documental bien, bien interesante. Si no lo han ido a ver, les hago una invitación para que lo vean, porque el documental como tal es muy bueno. Y segundo, pues porque humildemente les comparto mis ideas, mis opiniones al final, como siempre. Con esta canción, obviamente puedo ver dos cosas inminentes. La primera es que el nivel de información del compositor, y me imagino que es el mismo cantante, es muy alto. Tiene un gran conocimiento de las cuestiones a nivel histórico que han marcado realmente pues la política en México, como lo mencionaba él, con esas elecciones dudosas que hubo en las candidaturas anteriores al presidente AMLO. Y es que indiscutiblemente sabemos que esta enfermedad llamada corrupción nos consume en Latinoamérica, nos consume al 100%, y pues lastimosamente México también se ha visto fuertemente afectado por estas cuestiones de corrupción. Y aún así, como es el presidente, aún así no se lo lograron acabar. O sea, imagínense toda la cantidad de recursos que hay, que aún así con todo el mierdero que hicieron, pues no se lo lograron acabar y se pueden seguir haciendo otros megaproyectos importantes, como ustedes ya lo conocen por medio de mis otras reacciones. Y es que definitivamente ha sido un proceso bien, bien interesante. Como ustedes saben, yo he venido aprendiendo de México en general. Después ya me incliné un poco más hacia el lado de la política. Uno, porque me gusta mantenerme informada de lo que sucede en México, pero también en Colombia, así como también en el mundo en general. Porque yo creo que la parte política es una parte fundamental de la vida. Eso define las condiciones de vida que tenemos. Y si no estamos informados, pues como siempre dejamos que unos pocos que están allá arriba tomen las decisiones importantes que al fin y al cabo sí nos van a afectar en el día a día de nuestra vida cotidiana, de lo que tenemos que pagar en impuestos, donde vivimos, de las condiciones laborales, de las condiciones económicas y bueno, todo este tema. Así que, pues sí, es una realidad que no es fácil de afrontar, especialmente para México, que primero es un país muy grande y que segundo ha sido fuertemente afectado por estos temas. Pero de verdad que, como él lo expresaba en su canción,
tienen un gran líder, el líder que lidera la cuarta transformación, la 4T. Y es que de verdad yo siempre vuelvo al mismo punto. ¿Cuánto daríamos los colombianos por contar con un líder? Un líder de verdad. Un líder como este presidente que ha tenido una lucha por tanto tiempo, un líder que está apoyado por las comunidades indígenas, por la gente del pueblo en general, por todo el recorrido que él ha tenido, ha sido desaforado, le han robado sus elecciones, se conoce México a pie, literalmente, conoce de primera mano cuáles son esas falencias que hay que cubrir en México en general. Es una persona que está ahí en el pueblo, que viene de abajo, que entiende la perfección. ¿Qué es estar ahí? ¿Qué es estudiar en una universidad pública? El no tener recursos, el venir de abajo. Entonces, definitivamente, cuando una persona viene de ahí, sí tiene herramientas para entender y conocer cuáles son las cosas que se tienen que solucionar. Porque si hablamos de esos políticos que nacieron en cuna de oro y que han vivido toda la vida en una burbuja, pues difícilmente van a velar por el bienestar del pueblo, y sí va a reinar como siempre el querer defender el bienestar de un grupo muy pequeño, que ya sabemos que así es en la mayoría de los casos. Así que me ha encantado, increíble este cantante, de verdad, Daniel De Vita, increíble sus letras. Siento que está muy bien informado, tanto en esta canción que le hizo al presidente AMLO como en la canción que le hizo a Colombia, donde habló de muchísimas cosas que son completamente reales, completamente ciertas. Así que ustedes cuéntenme qué opinan de esta canción, cuéntenme si ya la habían escuchado, y si no la habían escuchado, pues qué sienten, qué opinan, cuáles creen que son unas de las cosas que más se tienen que rescatar del presidente AMLO, que por cierto me enteré también aquí en este video que él había sido catalogado como el mejor alcalde del mundo. Eso no lo sabía, eso no lo conocía. Entonces ahí está, bien interesante, cuando fue alcalde. Y ahorita, si no estoy mal, es el segundo presidente en el mundo después del de India con más aprobación por su pueblo. Así que bueno, interesante. Yo creo que de verdad, una vez más lo repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo para toda Latinoamérica. Es un ejemplo para que nosotros de verdad entendamos que a pesar de que es una lucha y un proceso arduo, se puede lograr. Se pueden hacer cambios por el bienestar realmente de la mayoría y no de unos muy, muy poquitos, como siempre ha sido en su mayoría. Así que bueno, me ha encantado que ustedes y yo hayamos compartido este espacio por acá. Recuerden por favor apoyarme, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Recuerden también pasarse a mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, para que compartamos un contenido más cotidiano. Recuerden darse una pasadita por el canal para que disfruten de otros videos que no hayan visto. Y ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.